amigos. Vamos a hablar esta semana sobre nuestro vocabulario y vamos a aprender cómo poder cuidar la tierra. Si recuerdas, anteriormente habríamos hablado sobre lo que es la tierra, pero hoy te voy a enseñar cómo podemos cuidarla. Las personas utilizamos muchos materiales. En este caso, utilizamos materiales plásticos. Son botellas plásticas, si ves. Y tengo un ejemplo de lo que es el plástico, que es esta tapadera color verde, que es plástico. También tengo este recipiente, que es material plástico. También utilizamos el metal. ¿Ves? Este es el metal, que es un material un poco más duro que el plástico. Si escuchas, este es un material metálico. También vamos a hablar sobre el papel, que las personas también utilizamos mucho papel en nuestro trabajo o para colorear algo. Y en este caso, en la escuela, utilizamos para hacer hojas de trabajo. ¿Sí ves? También utilizamos papeles de colores, como este, que es un papel nuevo. Pero, ¿qué pasa si estos papeles ya no sirven? Los tenemos que botar en el bote de basura. Pero no lo tenemos que poner todo junto, sino que tenemos que ir clasificando. Y yo te voy a explicar cómo podemos clasificarlo. Aquí tengo también un bote de basura muy grande, si tú logras ver, y tiene mucha basura. Está lleno de basura. Pero si logras ver abajo, también hay basura. Y eso no tiene que ser así, porque la basura tiene que ir adentro del bote de basura y no en la tierra. Y también vamos a hablar acerca de lo que es la contaminación. La contaminación, en este caso, es del aire, porque hay mucho humo y eso contamina el aire que nosotros podemos respirar. También los carros contribuyen a la contaminación porque siempre sacan un humo y eso contamina el aire que nosotros respiramos. Si logras ver, esta es la contaminación. También está la contaminación de la tierra cuando tiramos nosotros la basura en el suelo y no en el bote de basura. Vamos a hablar también sobre el reciclaje. ¿Cómo podemos reciclar? Si tú ves, aquí hay un bote de varios colores y nos dice en dónde tiene que ir la basura. En este caso, el bote color azul, que yo tengo uno, aquí podemos meter todo tipo de papel. El color verde es para el material de vidrio, para las botellas. Y el color amarillo es para lo orgánico, la comida o los restos de comida que ya nos sirven, lo ponemos en el bote color amarillo. Luego viene el color anaranjado y en el color anaranjado ponemos diferentes materiales plásticos, como el que yo te decía, como este o como este, ponemos en el color anaranjado. En el color rojo podemos poner materiales electrodomésticos, que son como computadoras que ya nos sirven, televisiones o celulares. Lo podemos poner en el color rojo. Y en el color negro podemos poner materiales metálicos, como este que te mostraba. En el color negro podemos poner ese material metálico adentro de la basura. Muy bien, esta es la manera correcta de poder reciclar. Y vamos a hablar también acerca de reducir. En esto de reducir se refiere a que no debemos de usar bolsas plásticas, sino que tenemos que utilizar bolsas reutilizables para que nos sirvan para más tiempo. En este caso, yo tengo aquí una bolsa que es
para poderla reutilizar varias veces. No la podemos tirar en el bote de basura porque nos sirve para más tiempo. También tengo una bolsa que es bolsa plástica. ¿Viste? Esta bolsa sí la tenemos que tirar en la basura. Entonces no nos va a servir para utilizarlo más tiempo. También vamos a hablar acerca de reutilizar. Tenemos que reutilizar bastante materiales como botellas, como diferentes recipientes que nosotros tengamos y poder utilizarlo como otra alternativa que se nos venga a la mente. En este caso, reutilizar. Y vamos a reutilizar para hacer un bello cactus. Este cactus lo hicimos con la latita de la Posaz y con el papel higiénico, este cartoncito. Hicimos un bello cactus. También se hicieron con material plástico las botellas sensoriales, ¿ves? Y este se recicló, es el producto plástico. También en esta tapita podemos utilizarla poniendo pintura para que los niños puedan colorear. Y en materiales metálicos podemos guardar diferentes cosas. En este caso yo tengo acá bellas bellotas. Mira, tengo bellotas guardando en un material metálico. También voy a utilizar este bote para guardar diferentes pinceles y para cuando nuestros niños quieran colorear podamos agarrarlos de este botecito. Entonces recuerda, tenemos que cuidar muy bien la tierra porque la tierra es nuestro hogar, es donde todas las personas vivimos. Espero que te haya gustado y espero verte en un próximo video. Adiós.